niños y niñas, ¿qué tal están? Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y poder compartir esta sesión que está dedicada a alumnos y estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria. La asignatura se refiere a español. Esta sesión está destinada a que ustedes aprendan qué es un texto monográfico, qué es una monografía. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ellas. Monografía significa el estudio de un tema a profundidad. Pero para poder hacer una monografía, necesitamos previamente hacer un trabajo de investigación. Pero antes de que abordemos este tema, quiero compartir con ustedes una historia muy bonita que se llama El Cipitio y que fue escrita por un hombre llamado Jorge Argueta. Él es de nacimiento salvadoreño, nació en El Salvador. Y esta historia corre en un pueblo, en una región llamada El Pipián del Salvador. Esta historia, al igual que muchas otras que tenemos aquí en el estado de Oaxaca, en el país, en el estado de Chiapas, en Guerrero, en la costa, es una historia que nos hace valorar nuestros pueblos indígenas, porque las monografías tienen también ese objetivo implícito, valorar a nuestros pueblos indígenas, a sus historias, a sus leyendas, y poder seguir transmitiéndolas de generación en generación. Por eso es que estos libros y estos estudios monográficos son de mucho valor para nosotros. Pero bueno, sin mayor preámbulo, les voy a leer la historia del Cipitio. El Cipitio. Comenzamos entonces. La Rufina Pérez era una muchacha hermosa. Sus grandes ojos negros brillaban como dos lunas en la noche de su cara. Su cabello era largo y cuando el viento lo movía en su espalda, parecía que Rufina caminaba bailando con el ritmo del campo en su cuerpo. La Rufina Pérez hablaba en náhuatl, vestía refajos de colores brillantes, collares de perlitas de caucho, donde el sol se quebraba en rayitos, y parecía que del pecho de Rufina brotaba un arco iris. A través de las correas de sus caites se podían ver sus pies morenos y gorditos como dos tamalitos. Una mañana, Rufina y su mamá estaban en el patio de la casa dándoles de comer a los animales. «Hija», le dijo la señora, «ya te estás volviendo mujer». Y la invitó a sentarse en la banca que estaba bajo la sombra del árbol de tamarindo. «Rufina», continuó la señora, «vos ya no has oído hablar del Cipitio, y como sé que cualquier mañana de estas que vayas al río se te va a aparecer, tengo que decirte esto. No le tengas miedo, porque el Cipitio se les aparece a todas las niñas que se van a volver mujeres. Él sabe cuándo una va a volverse mujer, y el Cipitio quiere ser el primer novio que una tenga. Él sabe que el amor es bueno y bonito, y quiere, además de enamorarnos, darnos sus consejos. Y si vieras las cosas que dice». Rufina estaba callada, escuchando a su mamá. «Aquí en el valle se nos ha parecido a todas, y a todas nos dio un gran susto. Es imposible no asustarse con él, por la forma como mira. Pero el día en que se te aparezca, trata de no tenerle miedo, y de no correterle, porque es peor para uno. El Cipitio se pone bien testarudo, y cuesta más que lo deje a uno en paz con sus chifladuras de amor. El Cipitio no es malo, él solo quiere que lo quieran porque se siente solo y feo. Hay quienes dicen
que vive en las quebradas de los ríos, porque al pobrecito le da pena ser como es, y por eso solo sale por las madrugadas para que lo protejan las sombras. La gente de antes decía que el Cipitio era el hijo de una mujer rica que vivía por estos lados. Dicen que tenía tanto pisto que lo enterraba en vasijas de barro, pero un día unos bandidos escucharon la historia y se fueron a robarle. Primero buscaron el pisto en la casa, pero no lo encontraron. Después hicieron hoyos en el patio, pero tampoco lo encontraron. Como la mujer nada les dijo, en venganza los ladrones le robaron a su hijito y lo llevaron donde un brujo para que le hiciera brujería mala. El brujo convirtió al niño en Cipitio y desde entonces vive en las quebradas de los ríos. Rufina sentía la tibia caricia del viento y las palabras de su madre la abrazaban, aunque también le daban un poco de miedo. El Cipitio, siguió contando la madre de Rufina, parece un niño porque es chiquito, pero el Cipitio está viejo, aunque también parece viejo. Nadie sabe cuántos años tiene en verdad. Hay quienes dicen que es más viejo que las piedras de los ríos. Trae puesto un sombrero negro de punta y alas anchas. Y como no usa camisa, es fácil poder cómo le brilla su gran panzota, lisa como el cuero de una culebra. Al verlo de frente, una cree que el Cipitio está de espaldas porque tiene las patas al revés. Sus uñas son gruesas y afiladas como cuchillos. Ahora me da risa recordarlo porque es chistoso verlo caminar. Es como estar viendo a alguien que camina para adelante cuando va para atrás. Bueno, mijita, concluyó la señora, mientras les tiraba maíz a los puercos, a las gallinas y a los patos que estaban alrededor de ellas. Cuando se te aparezca el Cipitio, no le tengas miedo. Desde ese día Rufina pensaba en lo que su madre le dijo acerca del Cipitio y cada mañana que iba al río a buscar agua, imaginaba que se le iba a aparecer. Una madrugada se levantó Rufina Pérez y como de costumbre tomó su cántaro y se fue al río. Todo estaba oscuro y callado. Rufina vio en el cielo cómo brillaban los grandes luceros de la mañana y se sonrió. A su paso sus enaguas movían las gotas del rocío brillante que colgaban como aretes en los pétalos de las flores y en las puntas del zacate. Al llegar al río, Rufina sentó el cántaro en la arena y se paró junto a la orilla. Luego se inclinó, haciendo la señal de la cruz, se incorporó diciendo, «Nombre de Dios Todopoderoso». Luego se adelantó hasta el centro del río y se volvió a agachar, esta vez para lavarse la cara. Mientras se ponía de pie, Rufina pudo ver cómo sobre el agua que temblaba, haciendo círculos alrededor de su cuerpo, se formaba una figura. Sentado sobre la piedra que llaman la carona, ahí estaba en carne propia el Cipitio. Era tal y como su madre se lo había descrito. Rufina estaba inmóvil y aterrorizada. Buenos días, florecita. Buenos días, conejita. Buenos días, Rufinita. Buenos días, te del campo. Buenos días, te de Dios. Rufina Pérez, yo soy el Cipitio. Al escuchar esa voz gangosa, Rufina sintió como si gusanos peludos le trepaban por todo el cuerpo. Al volver en sí, salió corriendo del río dando grandes zancadas que hacían sonar el agua. Plaf, plaf, plaf. Al ver que Rufina salía corriendo, el Cipitio dijo desesperado, «No, no, Rufinita, no corras, no me tengas miedo, no voy a hacerte daño. Yo sé que soy panzón, enano y feo, pero solo deseo tu bien. Regresa, Rufinita». El Cipitio se sentó a llorar sobre la piedra y desde allí pudo ver cómo Rufina se alejaba. Detrás de los cerros, hilitos de luz subían bailando hacia el cielo y parecía como si el sol estuviera saliendo de la tierra. Rufina no paró hasta llegar al lado de su madre, quien al verla le dijo,
Ay, mijita, ya te salió ese bandido. Es como usted dice, dijo la Rufina en sollozos. Sí, pues, respondió su madre. Pero como ya te dije el otro día, el cipitio no es malo. Acuérdate que de aquí en el valle se nos ha parecido a todas las mujeres. Y míranos, aquí nos tienes. Aunque a todas nos espantó, bien espantadas, después es risa lo que le da a una. Allí tienes a la Petrona, hoy dice que ella no le tuvo miedo, aunque hasta muda quedó por varios días cuando se le apareció. La Cande, hoy dice que le gustaría volver a verlo, pero cuando lo vio, hasta tuvo fiebre. Entraron a la casa, Rufina se cambió de ropa y pasó a sentarse frente al fuego. ¿Y a usted qué le pasó, mamita? A mí se me hincharon los cachetes. Pero no te aflijas, mija. Como yo ya pasé por eso, sé muy bien lo que tienes que hacer. Hay un secreto. La madre de Rufina se le acercó al oído y le dijo algo que solamente ella escuchó. ¿Y sabes qué más? Ahora ha de estar bajo el comal. Él se convierte en llamas para hacer el fuego que te calienta la casa y la llama que te hace la comida. La señora siguió hablándole bajito a Rufina. Y en la noche, cuando todos duermen y en la hoguera solo quedan las brasas y la ceniza que ha estado botando la leña todo el día, el cipitio se come la ceniza y sale. Se para frente a la casa con la boca abierta y toda la ceniza que se ha hartado comienza a salir de su boca en forma de piedritas. Y él las va tirando sobre el techo, pero nadie las oye porque las piedritas, al tocar las tejas, se hacen flores y después luciérnagas que se van deprisa, brillando a las quebradas. Solamente vos las vas a escuchar y también durante 3 noches vas a escuchar la voz del cipitio. Rufina estaba sentada y desde ahí podía ver cómo las llamas se doblaban acariciando el comal. Las horas de aquel día pasaron lentas. La brisa traía olores a guayaba, a níspero, a cacao y a mango maduro. De vez en cuando, Rufina miraba en dirección al río y pensaba en las 3 noches en las que le habían dicho su madre oiría la voz del cipitio. Ojalá pase pronto el tiempo, suspiró Rufina, pensando en los consejos que su madre le había dado, sobre todo lo que tenía que hacer la mañana del cuarto día. Aquella noche, la madre de Rufina se sentó a la orilla de su cama y estuvieron hablando hasta que Rufina se quedó profundamente dormida. Cuando todo estuvo callado y solo los animales nocturnos, el viento y las estrellas estaban despiertos, los oídos de Rufina velaban y escucharon desde el fondo de sus sueños, tal y como su madre se lo había dicho, la voz del cipitio. A la mañana siguiente, Rufina ya no le tenía miedo al cipitio. Se había dado cuenta ella sola que el cipitio no era malo y que la belleza no solo existe en lo bello. Al llegar la madrugada del cuarto día, Rufina tomó su canasto y se fue rumbo al río, pensando en lo que su madre le había dicho en secreto acerca del cipitio. Sentado sobre la piedra que llaman la carona, ahí estaba el cipitio. Buenos días, ángel de Dios, corazón de la mañana. Buenos días, Rufinita. Hola, rayito de sol. Rufinita, la piedra más preciosa. Solo vos sabes lo que te dije anoche, cómo quiero protegerte y darte solo amor. El cipitio hizo una pausa y antes de que continuara, Rufina lo interrumpió. Si tanto me quieres, quiero que me lo demostres. Lo que vos querrás, respondió emocionado el cipitio. Bueno, continuó Rufina, yo no conozco el mar, pero me han dicho que es tan grande como el cielo y que tiene agua salada que se levanta haciendo murmullos que se llaman olas. Yo quiero una de esas olas para mí y por eso he traído este canasto para que lo lleves al mar y me lo traigas con una ola. El cipitio, al oír esto, se emocionó. De un salto llegó al lado de Rufina, le arrebató el canasto y sin decir palabra, se fue muy alegre brincando de piedra en piedra en la dirección que lleva el río hacia el mar. Rufina nunca volvió a ver al cipitio, pero cuando su propia hija vino un día a contarle que se le había aparecido,
Rufina supo exactamente qué decirle. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Es una historia muy bonita de un pueblo, más bien de una región, de El Salvador. Así como esta historia, en nuestro estado de Oaxaca existen muchas otras historias. El día de hoy les traje este texto que se llama Sonjá, Pueblo de Tejedores. Es una monografía. Una monografía, como les decía al inicio de la clase del día de hoy, es el estudio de un tema de manera profunda. En este caso, la persona que hizo esta monografía es Lorenzo González Hernández y él investigó en dónde se ubica el pueblo de Tejedores, cómo es su población, cuál es su riqueza natural, cuáles son las actividades económicas a las que se dedica, cuál es su riqueza cultural. Y una vez que hizo toda esa investigación, elaboró sus fichas, como ya le hemos platicado en otras sesiones, él se dedicó a escribir esta monografía. De esta manera, él conoció a mayor profundidad este pueblo y por lo tanto, eso lo lleva a valorar el pueblo de Tejedores. Este pueblo se refiere al que se llama San Pedro a Musgos. Hoy no lo vamos a leer porque nos va a llevar más tiempo, pero quiero que antes de que continuemos con otra parte de este tema, nos quede bien clarito qué es un texto monográfico. Primero que nada, el texto monográfico o la monografía es un trabajo de investigación. Vamos a ir armando este cuadro, este mapa conceptual para que nos quede claro. Recordemos, un trabajo de investigación se refiere a que vamos a diferentes fuentes de consulta a investigar, ¿sí? Que puede ser en un libro, pero también puede ser a través del internet. Actualmente hay mucha información, solo hay que verificar que tengan un autor, que sea una página un poco más confiable para poder retomar esa información. Continuamos entonces. Aparte de que el texto monográfico es un trabajo de investigación, es un texto expositivo. ¿Por qué expositivo? Porque nos presenta, nos expone un tema. Generalmente los temas de las monografías tienen mucho que ver con cuestiones de lugares, ¿sí? Los textos expositivos abordan temas que tienen que ver con los pueblos indígenas. También abordan temas de culturas prehispánicas. ¿Cómo cuáles culturas prehispánicas? Como la cultura maya, la cultura zapoteca aquí en Oaxaca, la cultura mixteca, el pueblo de los triquis, ¿sí? Los otomís, todos ellos son pueblos indígenas. También hay monografías que nos hablan sobre tradiciones. ¿Qué tradiciones? Pues como la tradición del Día de Muertos, la tradición también de, por ejemplo, de la Semana Santa. En algunos lugares tienen toda una especie de ritual para poder llevar a cabo esas fiestas. Entonces, las personas que se dedican a hacer monografías hacen una investigación sobre tradiciones. También pueden hacerlas sobre culturas prehispánicas o sobre pueblos indígenas. Muy bien. Pero una monografía, niños, no solamente tiene temas, como vemos acá. El tema aquí es Sonjá, Pueblo de Tejedores. Pero si se dan cuenta, también tiene otros subtemas o subtítulos. Entonces, en una monografía debemos de tener también contemplada la estructura. Debe de ir el tema y los subtemas para que sea una monografía. No nada más podemos hablar de manera general. Tenemos que hacer una estructura en nuestro texto. Aparte de que
una monografía tiene temas y subtemas, también debe presentar recursos gráficos. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería un recurso gráfico? Las fotografías. También podrían ser un mapa. Un mapa también podría ser un recurso gráfico, ¿sí? Y yo iluminaría la zona donde se encuentra San Pedro Amuzgos. O bien, hay monografías que también nos presentan gráficas. Por ejemplo, presentan una gráfica de cuántos pobladores hablan, por ejemplo, la lengua originaria del pueblo, cuántos ya no la hablan. El nivel de porcentaje que lleva la lengua en el pueblo de extinción, por ejemplo. Entonces, en los textos monográficos podemos acompañarlos de gráficas, podemos acompañarlos de mapas y también podemos acompañarlos de fotografías, como las que estamos mostrando aquí o como esta. Entonces, esos son los recursos gráficos de los que se auxilia la monografía para poder estar todavía más completa. ¿Alguna vez ustedes han ido a alguna papelería a comprar monografías? Los niños y los maestros, más bien toda la comunidad, le llamamos láminas. Decimos, a ver, ve y cómprate una lámina de los aztecas. Ve y cómprate una lámina de las culturas prehispánicas. Esas láminas son en realidad monografías. Entonces, pero ya nosotros estamos acostumbrados a decirles láminas, pero eso son monografías que nos hablan sobre un tema. Pero si se han dado cuenta, en esas monografías no solamente hablan de temas sociales como estos o culturales como estos, también hay monografías sobre ciencias naturales, por ejemplo, ¿verdad? O sobre tecnología. Incluso ya hay hasta monografías de temas de matemáticas. A lo que nos vamos a enfocar en esta sesión es a desarrollar monografías de tipo cultural que nos lleven a valorar la cultura de nuestros pueblos indígenas, de nuestras culturas indígenas. Entonces, vamos a recapitular. Las monografías son trabajos de investigación. Para poder elaborarlas tenemos que investigar. Existen actualmente muchos libros, por ejemplo este de Oaxaca, este otro que es más antiguo, también es de Oaxaca, o este, ¿sí? Y no solamente existen monografías de Oaxaca, existen monografías de diferentes lugares. Incluso hay monografías muy pequeñitas, como esta, que nos habla de un solo pueblo, pero también hay monografías de estados, o monografías de toda la nación. Son enormes las monografías, pueden ser enormes y pueden ser muy breves. Las que nosotros vamos a elaborar son breves. ¿Por qué? Porque ustedes son alumnos de tercero y cuarto grado. Entonces estamos apenas empezando a hacer investigación, empezando a conocer. Vamos otra vez a retomar. Es un texto expositivo porque presenta información. ¿Ok? Tiene una estructura de temas y subtemas. Utiliza recursos gráficos como mapas, fotografías y gráficas. Y otros más también pueden tener mapas conceptuales, tablas de contenido, lo que ustedes quieran agregar para profundizar en el tema. Espero que hayan comprendido qué es una monografía y cuáles son sus características y cuál es su función, valorar nuestros pueblos. Vamos a continuar con esta sesión en cómo se elabora una monografía, pero eso va a ser en la siguiente sesión. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado la historia del Sipitio. Busquemos otras de nuestro pueblo para valorar nuestra cultura. Y nos vemos pronto. Adiós.